Hola, a ver si os conectáis. Estoy aquí en el hospital, he venido a ver a Robert, al potrito que rescatamos. ¿Cuánto tiempo lleva aquí, Patri? Lleva 2 semanas ya. Dos semanas. A deciros que no os hemos contado nada sobre él, pero la verdad es que se le está complicando un poco. Entonces, pues aprovechando. ¡Hola! Hola, dispensario, que estamos aquí. Ha merendado y ya está. Robert. Chiquitín, chiquitín. Pues aquí le tenéis con todas sus patitas vendadas, bueno, todas menos una mano. Ya os cuente Patrick, que es quien lo está cuidando súper bien, todo lo que le ha pasado. Bueno, pues nada, lo que tiene Robert actualmente es un problema, digamos, bastante o relativamente frecuente en potros, que se produce por un fallo en su inmunidad, digamos. A veces pasa por un fallo en el calostro o cosas parecidas. Lo que tiene actualmente es una artritis séptica. Básicamente lo que sucede es que tiene una inflamación y una infección de actualmente tres de sus articulaciones. Tiene artritis séptica en los dos tarsos, en los dos cordijones y en el menudillo de una de las manos. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo simplemente es como cada 2 o 3 días hacer lavados articulares con suero y posteriormente lo que hacemos es introducir antibiótico. Entonces, bueno, el plan que tenemos con él ahora es intentar combatir esa infección lo más agresivos posible, sobre todo para que no queden secuelas en un futuro a nivel óseo, porque lo que puede suceder es que esa infección acabe afectando al hueso y acabe dañándolo. Entonces, bueno, la suerte que él tiene es que como va a terminar en el santuario y no va a ser un caballo de deporte, pues bueno. En el mejor de los casos, si le queda algún tipo de ojera leve y demás, pues podrá vivir perfectamente con ella y ya está. Entonces, es un poco nuestro plan. Él a nivel digestivo ha mejorado bastante, está dejando de tener diarreas y ya está comiendo con mucho apetito, como acaba de ver Laura ahora. Sí. Y ya está, está con tratamiento antibiótico y antiinflamatorio. Entonces, bueno, es una patología que, como os digo, es relativamente frecuente, pero hay que darle un poco de tiempo. Mirarle. Yo la verdad me he impresionado cuando le he visto porque hacía días que no le veía. Tan pequeñito, pues que siempre da penita, pero bueno, él está bien. Dentro de todo lo malo y pues es necesario ahora. ¿Es necesario esto? ¿Eh? Para que puedas. Bueno, que sepáis que estaba de pie. O sea, ha estado de pie, ha intentado levantarse 2 veces, no ha podido. Yo le he ayudado un poquito, pero él se ha puesto de pie. Se ha ido como loco a pedir su leche. Se ha tragado su leche de una sentada, que ahí le veis con esa cara. Pero se ha comido la leche de una sentada y se ha dejado caer así como a plomo. Has echado la siesta. Y nada, pues lo que os decía Patri, que sigue. Pues un poco complicado, tiene que seguir hospitalizado. Yo estoy tranquila porque sé que le está bien y que todo lo que necesita pues lo va a tener. Y que cuando él está bien pues ya podrá venir. Hola, hola, hola. A ver que te vean lo que te gusta, que te rasquen aquí, sí. Ay, ay, ay. Ay, ¿qué vas a hacer? Vas a ser un pillo. Vas a ser un pillo, un potrillo pillo, ¿eh? Súper cariñoso, ¿eh? Es Además es que muy. él te busca, que es muy habitual. Lo normal es que, claro, los potros, como tienen siempre el respaldo de su madre, Sí, pues a van veces con no su son madre, tan. van como más a su Pero él bola, viene a ¿no? buscarte a ti y es súper cariñoso y va a ser un sinvergüenza, vamos. Es toda regla, sí, tú. Sí. Algunos decíais que tenía la lengüita fuera. Os lo enseño. No es la lengüita. Sí, Tiene una mancha, tiene medio sí. labio Lo rosa. vimos el primer día, parece que tiene la Y la lengua siempre lengua así como afuera, fuera y. pero no. Y ¿Es bueno. él que es así? ¿Verdad? Oye, te está viendo un montón de gente. Y bueno, yo tengo cara de Ya les estás dormido. esperando dormidos. Tengo cara de dormido porque me acabo de tomar mi leche. Y me voy a quedar así dormidito. Y bueno, os voy a dejar porque están con mucho lío también aquí en el hospital. De hecho, una visita fugaz porque para verle.
¡Qué cara! ¡Mira qué cara! ¡Oh, qué cara! ¡Qué cara! Y bueno, me despido, que tiene mucho trabajo, un poco para que le vierais, y os seguimos contando.